Mira, el Club Calero sigue demostrando que hace un trabajo en la base y a nivel ya de desarrollo juvenil. Se coronó campeón el fin de semana al vencer al equipo de las Caobas en la final del torneo sub-22. Calero, que siempre resaltamos, es uno de los clubes que definitivamente es el club. Ya lleva 11 o 12 años de forma consecutiva recibiendo el Club del Año en la provincia de Santo Domingo. Gana en voleibol, gana en baloncesto y en cualquier disciplina deportiva está siempre como puntero. Ahí lo vemos celebrando bueno, parte del partido de las imágenes y la celebración de sus seguidores y los jugadores. Cuando repetimos, vencieron a las Caobas al coronarse campeón, así que hay que felicitar una vez más al profesor Andrés Liberato por este nuevo logro que obtiene su club. Esta vez el torneo, en este torneo fue dirigido por José Pérez, el mismo que siempre, que hace un trabajo ahí con su academia de baloncesto que lleva su nombre. Pero vamos a escucharlo a él y a su asistente hablando de lo que significa este triunfo del Club Calero de Villa Duarte en el torneo sub-22 de la Liga Nacional de Desarrollo. Bueno, primero a Dios, segundo a mi madre y segundo al profesor, maestro, dirigente, Andrés Liberato, que de una azotea que nació el Club Calero ha hecho una monstruosidad de tener un bajo techo. Aunque Villa Duarte es muy amplio, Calero realmente son cuatro calles. Y ese señor se descuidó de su universidad, dejó la medicina para enfocarse en su Club Calero, en su comunidad. Trabajo comunitario, trabajo en lo deportivo. Se ha metido en voleibol ahora, ha hecho una dinastía. Y en basquetbol, ni se diga, a nivel de la provincia de Santo Domingo. Yo se lo digo a Andrés Liberato por esa loable labor que ha hecho durante más de 40 años al servicio del deporte dominicano. Al equipo, porque respondieron al llamado que le hicimos de jugar una mejor defensa y una ofensiva más controlada. Y nada, gracias a Dios, estamos muy emocionados porque queríamos lograr esto. Gracias, gracias. Este triunfo a Calero, bueno, primeramente, gracias a Dios. Segundo, se lo dedicamos a alguien que no está aquí con nosotros físicamente, pero espiritualmente, emocionalmente siempre va a estar con nosotros, que es Fonso. Gracias también al líder acá, Andrés Liberato, por confiar en nosotros, darnos la oportunidad de competir y hacer un buen trabajo. Nos fajamos y vemos el resultado. Gracias también al equipo de que jugó en contra de nosotros. Fue un buen partido. Es un buen equipo. También le doy gracias a todos los que tuvieron que ver con este torneo. Gracias. Esto va para Calero. Bien, ahí está. Otra vez reiterar la felicitación para la gente de Calero. ¿Dónde estaba Liberato? No está ahí, ¿no? Él debe aparecer por ahí en algún lado, porque no es verdad que él se iba a perder esa celebración. Son los truenos. Esos son los truenos. De Calero. Sí, los truenos. Pero el Club Calero, como club. Usted está resaltando, en sentido general, las labores del Club Calero, porque se ha constituido sin dudas en el principal club de la provincia Santo Domingo en materia de voleibol, una potencia a nivel de provincia, a nivel nacional, en el nacional lo demostró también, en el torneo que hicieron, y los aportes que viene haciendo, y el baloncesto que no lo ha descuidado, así es. Ahora con esta liga de desarrollo se ha visto que hay un trabajo que se está haciendo muy fuerte ahí en el Club Calero. Excelente.